Muy buenas, amigos. En un vídeo anterior compartí las peripecias de un fin de semana buscando un enclave donde poder grabar algunos planos de tipo otoñal. Pero he de decir que la verdad, sin mucho éxito. Han pasado dos semanas desde entonces y confío en que ya el otoño se haya hecho notar en las montañas. Por lo que he estado buscando en un radio de 50 kilómetros de Toledo un destino que cumpla las dos condiciones que busco hoy. La primera, que la ruta sea bonita para llegar al emplazamiento. Y la segunda, que el destino sea interesante para grabar algunos planos cinematográficos. He decidido ponerme en marcha hacia los montes de Toledo, concretamente al lugar conocido como el Puerto del Robledillo. Es una ruta corta, así que esperad un momento que me ponga el abrigo y coja mi equipo y a rodar. Una vez bien sujeto, o eso creo, el equipaje, salgo a rodar hacia mi destino, confiando en que esta vez sí estén los bosques como espero desde hace muchos días. Pero hasta que llegue, seguirá siendo una incógnita. Atravieso la pequeña localidad de Layos, dejando a la izquierda a su paso el Palacio de los Condes de Mora, un edificio del siglo XV declarado bien de interés cultural. Paso por la localidad de Pulgar, encontrándome con un cortejo fúnebre que me hace acelerar aún más el vídeo. Antes de salir de la población, tuve que hacer una parada al comprobar que se había descolocado el equipo de fotografía. En pocos minutos continúo sin más problema hacia la localidad de Cuerva. Cogiendo a la salida de la población un desvío a la derecha con dirección a Menasalvas. Menasalvas fue y sigue siendo a día de hoy un pueblo ganadero e industrial, centrando su actividad en la ganadería, siendo uno de los centros productores de Castilla-La Mancha. A pocos kilómetros llegamos a San Pablo de los Montes, última población del recorrido y desde donde sale una carretera local que asciende hacia el Puerto del Robledillo, paso natural desde esta población al lado sur de los Montes de Toledo y al Parque de Cabañeros. Thank you.
ya no pude aprovechar más la luz que había. Así que di por concluida la tarde y con las últimas luces comencé el regreso a casa desandando la misma carretera. Espero que el lugar que he compartido con vosotros haya sido de vuestro agrado.